Hola, buenas, estamos en League of Legends. En el último vídeo dije, voy a jugar una partida de Gretel Invocador y otra partida en de esto, en el en ARAM. No es que perdiese el ARAM, la partida me fuese mal, es que no lo jugué, ¿de acuerdo? Vamos a jugarla ahora. Ya he podido confirmar que la skin victoriosa es para Orianna. O sea, que se confirma lo que dije, que era un mid. ¿Vale? Voy a jugarla ahora. Básicamente es que se me quitaron las ganas de jugar, digo, no voy a jugar ahora. Ya acabo de jugar una partida, me lo he pasado bien. A pesar de que fue una partida bastante sufrida. Y dije, mira, voy a parar, voy a ponerme a editar un par de vídeos, que los tengo atrasados, que los tengo ahí acumulados y venga. Y luego ya sí, eso ya le di caña al ARAM. Después de cenar. Siente el abrazo de las espinas. Uf, ¿me das a mundo? ¡Mundo! Perfecto. No sé qué le pasa a mi gato. Vamos a hacer esto así. Sin maná, campeona que no usa maná, como mundo, recupera un 20% de la vida que les falte. Vale, perfecto. Yo esto lo veo bien. Mundo ejecutivo. Me gusta jugar con tanques en ARAM, tío, porque o vas con algo con mucho daño, por ejemplo Lux también me gusta bastante en ARAM, o voy con un tanque, tío. De hecho, llamo dos tanques. Y tenemos la galleta me cura un 20% de la vida. Qué bien me va a pasar. El problema, no hay Warmog, ¿de acuerdo? Da igual, me va a hacer vida como un cabrón. Orianna, Oni, Maokai realmente pega, ¿eh? Y Teemo, 4 APs, resistencia mágica. Vale. Ahora le diré a Sea Vayne que pille en Drinker. Lo que pasa es que al principio voy a ir bastante mal, ¿de acuerdo? Es lo normal con Bundo. Creo que mi gato está por aquí cerca. Siento una presencia. Siento una presencia felina. Me va a gankear, mi gato un día. Mi gato me ha gankeado ya. Una vez que estaba durmiendo la siesta en el sofá, he hecho así la mirita para el lado. El gato está ahí. No, lo que estaba viendo en penumbra no era el gato. El gato de pronto saltó a mi cara. Estaba justo debajo del sofá y se hizo ¡pum! Saltó y se me puso aquí y digo, ¡hostia, renga! A bloquear. Vamos a empezar a ver esto. Vale. Bienvenidos al abismo de los lamentos. Se han generado
Vamos a gastar, vamos a subir la aguda, por favor. Te la cura, colega. Que te la cura, tío. Diez segundos. Pilla la cura. Ahora, tío. No deja que porque aquí el amigo. El amigo Nasu. Se toca, se... No se toca. Ya tengo la gel. Ya tengo mi... ¿Cuándo me da la bota? ¿Cuándo me da la bota? En el 830. Me quitar vida. ¿Hay guarmo? Sí, pero todavía no puedo usarla. Sí, pillando meta. Lo siento de vida, todavía necesito subir de nivel.
Bien. Ha muerto un enemigo. Me hace un Leander muy rico, creo yo. Problema del CC, pero bueno. 9154. Vamos a ir pillando todo esto. Voy a hacer el objetivo. Torba por AP. Vete. Mundo dirigido, compañero.
Que le den otro al huevo. Lo bueno como lo está haciendo hace es que está quitando los huevos. Se va la oscura detrás, ¿eh? Muy tarde, ulti. Muy tarde ese ulti. Venga, tengo armo. Voy a hacer esto y ahora me voy a hacer ulti Andre. Tenía la galleta, tenía que haberla usado, pero bueno, y el ulti a tiempo. Voy a pillar Liandry, el Liandry va a ser divertido. Liandry va a ser divertido, por cierto, las galletas no las estoy utilizando. Pasa que... me tenía que dejar de hacer un poquito el idiota, ¿eh? Me lo estoy pasando muy bien, pero hay que dejar de hacer el idiota. ¿Qué? ¿Duele? Sin problema.
como yo, sin problema el daño. Ya llega ese momento en el que prácticamente yo soy inmortal, ¿vale? 300. Básicamente ahora mismo soy inmortal. Da puto asco, mundo, tío. Da puto asco. Mundo da puto asco, ese es el título del vídeo. Bueno, sin el puto. Mundo da asco, tío, da mucho asco. Llega un momento en que la partida, con un warmock y todo, ya es inmortal. Yo recuerdo que antiguamente cuando empecé a jugar, Dylan me estaba enseñando. Decían, el primer objeto que tiene que comprarse un mundo es una warmock. Correcto. Ya lo cambiaron. Se va a dar a Vayne porque Vayne me ha hecho caso, se ha comprado mal a Mortius. Y Vayne la ha hecho de puta madre. Nasus también la ha hecho muy bien, ¿de acuerdo? Y Fira también, pero es que el problema de League of Legends es que antes te tocaba un equipo de puta madre y tú podías darle honor a todo el mundo. Ahora tengo que darle honor a uno. Y si los cuatro lo hacen bien, bueno, hace realmente no. O coño, pues ha muerto un montón de veces. Al final resulta que Axel lo estaba haciendo mejor que Vayne. Vale. Solo me dan un honor, por Dios. Por cierto, Liandry y Liandry van a por mí, ¿eh? Me gusta, es decir. Me gusta que la gente piense que usa la cabeza y diga, ¿qué podemos usar contra este tío? Annie tendría que haber hecho lo mismo, se ha hecho el bastón del vacío, pero bueno, a mí eso me da un poco igual. Pero la gente ha pensado, tío. Liandry. Los hechizos prenden fuego lo único y viene 1% de subida máxima por segundo. 7,5% puede manga quitarme, aparte del daño que me haga. Aquí hay gente que ha pensado, pasa que no sirve mucho. Detalles avanzados. Esto me cuenta como victoria, ¿no? Me cuenta como pocas torretas, porque son una puta mierda de torretas. Y me cuenta como otra partida. Una partida más ganada y ya termino esta misión. Que una cosa, el tema del daño, muy muy bien. Para ser un tanque, porque es. Bueno, me he hecho Liandry, ¿vale? Pero al fin y al cabo he hecho ido tanque. Muy bien. Runas, daño total, curación total. Bien, me cura bien. Demoler, fuerzas renovadas. Tú pégame, que yo me curo más todavía. Sobrecrecimiento. Un poquito más de vida.
trazado mágico, galleta recibida. Vale, está muy bien. Vale, pues... Son días y días símbolos del mundial. No sé qué hacer con los símbolos del mundial, realmente. Obviamente no voy a comprarme el pase del mundial, eso ya va a tenerlo claro. Es un sacadinero. Son 10 y 10. Y tengo ahora mismo... Vamos, cliente, tú puedes cargar algún día de estos. Tengo 125, serían 145. O sea, nada de esto, nada de esto. Un borde. Creo que llegaré a un orbe del mundial y ya está. Porque un guardián no lo quiero. Fragmento de campeón. ¿Para qué? Aquí no los cambio. Emoticono, ni de coño. Ni de coño. Ni de coña. Y fragmento ya. Es que lo malo es que esto no se ve cuando es ICP. Pero bueno, no sale esto. Está mal hecho esto. Está mal hecho el cliente. 25, 50, 100. Hombre, si me sobra algún punto, pues no. Sí, pero vamos, si consigue todos los puntos llegas a 345. O sea que si me pillo un orbe... Si me pillo un orbe, me voy a tener que hacerme un fragmento de llave. Y ya está, ¿vale? Así está la cosa. A menos que haya alguna sorpresa, eso es lo que va. Vale, pues la siguiente partida la voy a jugar ya sin grabar ni nada. Y la grieta del invocador ya lo que queda, porque tengo que tirar torretas para hacerla. Pues nada, siguiente vídeo, cuando haya transmisiones distintas, ¿de acuerdo? Para no grabar más partidas con solo estas transmisiones. Faltan misiones por un tubo, de hecho cuando termine con estas serán 17. Se van a quedar 18 todavía por terminar. ¿18? Sí, creo que sí. Venga, nos vemos, adiós.